las virtudes han de adornar mi corazón al consagrarse en el altar al Dios indefenso que ha nacido en un portal, que ha muerto en la cruz para las almas salvar. ¿Será posible tanto amor para mí? ¿Tendré yo el valor para amarte solo a ti? Me rindo ante ti, Jesús, me rindo. Y mi amor te consagro el corazón, me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti con todo mi ser. Y mi amor te consagro el corazón, me rindo ante ti, mi dulce Jesús. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos, amado Señor, presente en el Santísimo Sacramento del altar, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, y con tu divinidad. Qué afortunados somos, Señor, por tenerte. Qué afortunados somos, Señor, por adorarte. Qué afortunados somos, Señor, por servirte. Qué afortunados somos por creer en ti, porque te has manifestado, porque has compartido nuestra naturaleza humana, porque has venido a hacer de nuestra debilidad una fortaleza, de nuestra pequeñez una grandeza, de nuestros pecados un cúmulo de gracia y bendición. Porque estábamos muertos y nos has revivido. Porque estábamos lejos y ahora nos tienes cerca. Porque estábamos perdidos y nos has encontrado. Tal y cual como lo narra el evangelista San Lucas en la parábola del hijo pródigo, en su capítulo 15, que no es otra parábola que la parábola del Padre misericordioso. Porque la abundancia de tu misericordia se derrama sobre nuestra debilidades, porque nos has llamado
a reconstruir nuestra fidelidad truncada por las cosas de la vida, por los desvaríos, por las infidelidades a ti, Señor Dios del universo, a quien alaban ángeles y arcángeles. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece. El ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la Iglesia Santa, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza, uniéndonos a esos coros angélicos que día y noche en tu presencia, día y noche para nosotros, pero en un completo permanente presente, te alaban, te glorifican, te reconocen, te ensalzan y te cantan: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Somos tus pregoneros, somos tus mensajeros, somos tus servidores, somos quienes por gracia hemos sido constituidos hijos del Padre Eterno, hermanos del Hijo Eterno y Redentor, y en signo de comunión pleno con la fuerza del Espíritu Santo, que es la gracia de la divinidad que se cierne sobre hombres y mujeres que con buena voluntad te reconocemos, te adoramos y te glorificamos. Sí, Señor, esa es nuestra mayor fortuna. Ese es nuestro mayor tesoro. Esta es nuestra mejor experiencia de vida y comunión, que en ti, por ti y para tu gloria podemos compartir plenamente en esta experiencia de vida que nos concedes. Por eso, Señor, es que hoy, más que nunca, te reconocemos. Es por esto que hoy, más que nunca, te adoramos. Es por esto que hoy, más que nunca, te glorificamos. Por saber que en ti hemos encontrado la vida, la gloria, el bienestar, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestras serenidades, como nos invitas en medio del anuncio del reino y del reinado de Dios. Vengan a mí los que están tristes, cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, que es suave y ligero, y obtendrán vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es liviana.
Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Los corazones ven a iluminar, nuestros sentidos ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Los corazones ven a iluminar, nuestros sentidos ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. A nuestra iglesia ven a iluminar, a nuestros fieles ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Nuestros pastores ven a iluminar, nuestro trabajo ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Nuestros esfuerzos ven a iluminar, nuestro pecado ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, que ilumina nuestro ser. Espíritu Santo, que vas marcando la luz de nuestro camino. Espíritu Santo, que nos has llamado en la plenitud de la gloria a formar parte de las bendiciones en el triunfo de la resurrección. Espíritu Santo, que nos llamas a contemplarte en la abundancia de tus bienes y de tus dones que derramas sobre los hombres y las mujeres débiles, pobres, mortales, para hacernos cada vez más fieles a ti. Espíritu Santo, que con los dones de tu gracia nos asistes para poder caminar plenamente en el camino de la vida,
en medio de las penumbras, oscuridades, flaquezas y debilidades. Don de la sabiduría para conocerte profundamente y amarte sin medida. Don del entendimiento para comprender cada vez más tu palabra, tu fuerza y tu voluntad en los designios para con nosotros. Don de la fortaleza para darnos la fuerza necesaria para combatir las fuerzas del mal que a diario nos acechan, con figuras solemnes como se presenta, con el ánimo de hacernos caer una tras otra vez y ocasión. Don de la ciencia, que nos permites profundizar sobre tu palabra y tu vida para amarte cada vez más conscientes y consecuentes de lo que somos contigo. Don del consejo, que nos permite servirle a los demás hermanos nuestros con una palabra de aliento, con una cercanía, con un abrazo, con un beso, con un escuchar su palabra, su gemido, su dolor, su angustia, que nos permites colocarle el hombro para que se apoye o nuestras manos para cargarlo. Don de la piedad, que nos permites cada vez más ser íntegros en la realidad de la comunión de la vida. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te escuchará. Don del temor de Dios, que nos concede la gracia de sentir internamente nuestra realidad de vida pequeña, los momentos de dolor y angustia, el temor de ir a ofenderte, incluso el temor de ir a abandonarte, el temor de negarte, antes para reparar los momentos de infidelidad, de negación que muchos hombres y mujeres tienen contigo. Reparamos en nuestra carne, como dice el apóstol, reparamos en nuestra carne lo que falta en muchos cristianos para ser fieles a ti, Señor y Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque nos concedes la fuerza y la fortaleza de ser fieles. Espíritu Santo, que ha sido derramado sobre la Iglesia en Pentecostés para indicar su nacimiento. Enviaré desde el Padre el Espíritu de la verdad que los asistirá, los iluminará, los protegerá, los guiará hasta la vida eterna. Es Espíritu el que mueve los pasos de la Iglesia en camino hacia ti. Gracias, Espíritu Divino, por tu amor, por tu misericordia, por tu ternura, por tu presencia, por tu fuerza, para hacernos permanecer en ti. Si veo amanecer, ahí estás tú. Si veo anochecer, ahí estás tú. Si veo la flor crecer, ahí estás tú. Si escucho la humildad de la lluvia al caer, Señor,
mi Dios, ahí estás tú, y tú siempre estarás ahí donde yo esté, porque tú eres así, sencillamente así. ¿A dónde iré que no estés tú? Si siento libertad bajo la luz del sol, si en primavera voy cantando mi canción, es porque estás dentro de mí. Si sufro alguna pena, oigo tu voz que dice: ten confianza, estoy contigo, estoy aquí. Señor y Dios, al mirarte contemplamos tu grandeza. Al sentirte en nuestra vida, contemplamos nuestra seguridad. Al sabernos siempre con nosotros, contemplamos tu presencia en la realidad permanente de nuestras acciones y nuestra vida. ¿Cómo no colocar a tus pies junto a tu altar en las llagas y en las manos, en los agujeros de los clavos, en el costado abierto, en tu corona de espinas? ¿Cómo no colocar la experiencia de nuestras familias? Oramos por todos y cada uno de los padres y las madres de familia. Si al amanecer te glorificamos, hoy, al anochecer, te damos gracias. Al terminar nuestra jornada, te adoramos dando gracias por todos los beneficios que nos has concedido durante este día. El poderte reconocer en el amor de nuestros padres. El poder sentirte como compañero en el amor de nuestros hermanos y hermanas que conviven con nosotros en casa, demás familiares y amigos, de sentirte plenamente en el accionar de todas las obras, actividades, pensamientos y acciones de los hombres y las mujeres que conformamos el cuerpo místico de la Iglesia. Cuando miramos con amor a nuestros venerables ancianos, los abuelos y las abuelas, de quienes recibimos las primeras palabras del conocimiento tuyo, Señor, que existías, que nos amabas, que estabas con nosotros, que nos defendías, que nos cuidabas, que nos protegías. Sí, esas palabras de abuelos, hoy muy escasas, pero que en aquel tiempo a nosotros nos fortificaron la realidad de nuestra vida. Por todos ellos, venerables, en quienes no reconocemos sus años como viejos, según la palabra, reconocemos su talento como sabios, porque para ti no es viejo el que es abundante en años, sino sabio porque es abundante en tu conocimiento. Por todos ellos, también te estamos dando gracias hoy, Señor y Dios nuestro. Por los hombres y las mujeres en el común de la vida normal, que se esfuerzan con fidelidad por ser coherentes a la experiencia de la vida, al testimonio de la fe, a
a compartir las obras y las acciones que nos han de llevar a este espacio de comunión contigo. Oramos también por los jóvenes, hombres y mujeres, algunos muy decididos y seguros de lo que son porque lo aprendieron en familia. Otro, Señor, tú lo sabes, todavía disvariando en esta realidad de vida. No saben de dónde vienen ni para dónde van. No saben qué creen, no saben qué esperan, no saben qué es lo que buscan. Por eso son jóvenes del presente, que es un instante que se diluye en la realidad de la vida. Por eso son tan pasajeros que ni siquiera en ellos mismos creen. Por ellos, Señor, también intercedemos para que logren encontrarte, como muchos te hemos encontrado. Oramos, Señor, por los niños y las niñas, los más frágiles, en quienes tú te manifiestas. De los que son como estos niños es el reino de los cielos. El que recibe a un niño como esto me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. ¿Ves, Señor, que aún en ellos, pequeños y frágiles, estás totalmente presente? Por eso los queremos, los amamos, los adoramos, porque tú estás en ellos. Tu presencia en ellos permanentemente, como su corazón, está dando pálpitos de vida, de amor, de confianza, de seguridad. Oramos también por aún los pequeños que se encuentran en dificultades físicas, por las circunstancias de sus familias, pero muchos de ellos, Señor, en la debilidad de sus cuerpos. Manifiéstate, Señor, en todos y cada uno de ellos. Tómalos de la mano, como lo hiciste con la niña aquella enferma, Talita Kumi, contigo hablo, levántate. Ellos sienten y esperan que tú, Señor, les hables permanentemente aún en su dolor, aún en sus angustias, aún en su aflicción. Cuando un pequeño es débil, es cuando necesitamos de la mano fuerte de ti, Señor, para que lo fortalezcas. Ilumínale, dale fuerzas, aún en lo físico, para que logren resistir, retomar su cuerpo, retomar su vida, retomar su salud, retomar sus obras y sus acciones. Son pequeños en los que tú estás, a quienes llamas a ser grandes. Siempre nos los colocas de por medio. El que se haga como un niño de estos, ese será grande en el reino de los cielos. Por eso, Señor, te adoramos. Por la misma razón te glorificamos. Eternamente te reconocemos como Dios, Señor, Redentor, Hermano, Luz, Claridad, Fortaleza y Grandeza en nuestra vida. Gracias, Señor.
está solo, tiene triste la mirada y sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierra, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos le olvidaron, sin querer le lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño al que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Yo soy la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, que ya viene el que guiará al pueblo y lo regirá con cetro de hierro, como había sido anunciado. En el contexto del evangelista San Lucas, en su capítulo primero, al anunciarlo por medio de la voz del ángel, comunican su verdad. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú. ¿Y a qué se debe este saludo? Has sido elegida y escogida por Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es la ocasión para que también nosotros, como Juan el Bautista, tomemos su puesto, tomemos su misión. Fuimos ungidos como profetas, precisamente para anunciarte, para comunicarte, para ir delante de ti, preparar tus caminos. Hoy tendríamos que decir también, somos la voz que grita en el desierto. Diremos, ¿en cuál desierto? Si es que en un desierto nadie va a oír, precisamente, porque no hay hombres y mujeres en la tierra que quieran oírte. Por eso en ese desierto humano es que nosotros venimos a hablar, a gritar, a vociferar, a proclamar y a anunciar que estás en medio nuestro, que vives, que existes, que permanentemente intercedes por los hombres y las mujeres, por la vida cotidiana, que quisieras un mundo mejor para todos los hombres y mujeres,
que quieres una experiencia de vida más cálida, que quieres bendiciones para todos, que haces salir el sol sobre buenos y malos y haces caer la lluvia sobre justos e injustos, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Al fin de cuentas, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, al terminar nuestra existencia, según nuestra respuesta, cada uno, Señor, recibirá por sus obras buenas o por sus obras malas lo que mereció durante la presente vida. Por eso, hoy llamamos al orden en tu nombre. Hoy en tu nombre y con el poder de tu palabra llamamos al orden a las sociedades. Llamamos al orden a nuestros gobernantes. Llamamos al orden a nuestras familias. Llamamos al orden a quienes tienen la responsabilidad en sus empresas de atender a muchos hombres y mujeres con sus empleos. Llamamos al orden a quien tiene más para que comparta con el que es escaso. Llamamos al orden al que sabe cosas en sabiduría humana para que enseñe a los que no saben. Llamamos al orden para dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Llamamos al orden para visitar al enfermo, acoger al peregrino y llegar a lo profundo de cada hombre y de cada mujer en la cárcel de su interior a consolarlo, a decirle que hemos venido a sacarlo de su mazmorra, a decirle que el Señor lo quiere libre y no esclavo, a comunicarle el año de gracia del Señor. Esa es nuestra misión de profetas. Padres y madres de familia son profetas delante de sus hijos. En el aprendizaje correcto, los hijos son profetas también en la misión encomendada por sus padres, bien educados, bien formados, bien instruidos, bien levantados, rectamente fieles a ti. Es la hora de actuar de nuestras familias, es la hora de actuar de nuestra iglesia, es la hora de actuar en la vida completa, porque es la hora de actuar. El Papa Francisco hace lo que le corresponde en tu nombre, porque es la hora de actuar los obispos en sus diócesis, hacen lo que le corresponde en su nombre, bajo la guía del primero, Pedro, cabeza de la iglesia. Porque es la hora de actuar, los sacerdotes obramos en nombre del obispo, que ha sido enviado en nombre del Papa, que ha sido puesto en nombre de Cristo, que ha sido enviado por el Padre. Es una cadena interminable de amor que comienza en el Padre Eterno y no termina porque permanece hasta en el último de los cristianos. Pequeños que caminamos hacia ti para procurar ser fieles a tu verdad, a tu comunión y a tu participación. En ti vivimos, en ti, Señor, nos movemos y en ti, Señor, existimos. Es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza en la vida.
Ven, Espíritu, ven, ilumina las sombras de nuestra oscuridad. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, fortalece los pasos de nuestro caminar. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, ven y rompe los yugos de nuestra esclavitud. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Esperando en tu promesa, Señor, me voy al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. Y cuando vaya, les enviaré desde el Padre el Espíritu de la verdad. Espíritu de la verdad que los asistirá, Espíritu de la verdad que los iluminará, Espíritu de la verdad que los guiará, Espíritu de la verdad que los santificará, Espíritu de la verdad en quien alcanzaremos la salvación, solo a partir de la aceptación, del testimonio, de la vida y de las acciones de cada hombre y de cada mujer, lograremos recibir la abundancia en el signo de la comunicación pleno que hoy mantiene con vida, en movimiento, en acción a la Iglesia que ha nacido en Pentecostés. Espíritu de la verdad que la asiste porque es tu verdad. Espíritu de palabra que coloca sobre sus labios el anuncio, porque es tu mensaje. Espíritu de la plenitud que nos llena, porque es tu promesa. Vengan a mí los que están tristes, cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, que es suave y ligero,
y obtendrán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es liviana. Es aquí donde, Señor, te reconocemos en todo el esplendor de tu divinidad, donde adoramos todo el esplendor de tu presencia, que en el Santísimo Sacramento eres carne viva y eres sangre viva para el que coma mi carne y beba mi sangre, tenga vida en él y yo lo resucite el último día. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida en mí y yo en él. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos recuerdas el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas el venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
que la bendición de Dios permanezca en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro ser, en nuestro quehacer diario. Que la bendición sea siempre con nosotros. Thank you.